Hola, hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Estamos aquí en un nuevo video, claro que sí. Un poquito informativo. Esto aquí no es tanto especulación ni nada por el estilo, sino pues más bien vamos a ahondar en un tema muy muy particular, ya que Konami ha sacado una nueva, un nuevo anuncio, y una nueva página web también, donde pues desglosan muchas de las virtudes que destacan en esta nueva generación, pues digamos, de videojuegos, ¿no? Desde algunos PES anteriores, digamos, qué sé yo, desde el, ¿qué será? PES 2013 hasta los actuales PES, ¿no? Quizás PES 2013 un poquito más, un poquito antes. Y bien, ¿de qué trata este video? Como lo viste en el video, hablaremos sobre las capturas de movimientos y también sobre el reclutamiento que está haciendo pues Konami a día de hoy para programadores, ¿no? Diversos programadores. Bien, como podemos ver aquí en la página web, aquí pues hay, mira, primero en de fondo hay un videito en el cual pues dejan en claro que fueron al estadio del Schalke a tomar fotos, a sacar capturas de todo ese estadio, ¿no? Lo cual pues es muy muy chévere. Y de todo esto lo que está aquí, me detengo aquí. Dice, crea el mejor juego de fútbol combinando la potencia de varias partes. Por cierto, esta página web la he traducido al español porque Google Chrome me lo permite. Si no, pues no tendría sentido hacer este video porque de verdad que estaba ahí en japonés, en chino, no sé. Pero bueno, desde creadores hasta profesionales de negocios, varios profesionales trabajan en el equipo Winning Eleven. Muy bien, hasta ahí. Planificación. Tenemos en planificación, en el apartado planificación, tenemos planificación de modo de juego, preparación de especificación, creación de texto, localizar, bueno, eso no tengo idea, mucha idea de qué es. Programación como tal, match, inteligencia artificial, no sé, pues menos que juntar la inteligencia artificial en algún momento, no lo sé. Control de movimiento, sistema, implementación de modo de juego, rendering, servidores. Ojo, aquí con este aquí, servidores. Ojalá sean los servidores propios. Bien, también tenemos diseño, carácter, fondo, uniformidad, me imagino, animación, interface, me imagino, interfaz de usuario, los menús y toda esa vaina, marca, bueno, etcétera, sonido, composición, estado vivo, acústica de estadio, programas de sonido, operación, medios de gestión, datos y atención al cliente. Todo esto está buscando, pues, Winning Eleven está reclutando, pero con la novedad que solamente es allá en Japón. O sea que si tú tienes vastos conocimientos sobre esto, pero quisieras aplicar algo esto de aquí, tendrías que irte a Japón a vivir y bueno, a radicarte allá y tratar de meter carpeta con Konami, pero bueno. Bueno, aquí tenemos unas descripciones, ¿no? De cómo visite el hogar del fútbol y persiguió, me imagino, genuino. Bueno, está un poquito mal traducido, pero lo leí todo aquí y te habla pues, te habla de todo el ambiente del estadio, ¿no? Cómo grabaron los sonidos acústicos, los sonidos del sonido ambiente, de las barras, también cómo capturaron los estadios, etcétera, etcétera, ¿no? Y hablan netamente del AC Milan porque parece que le han dedicado mucho tiempo al estadio del San Siro, lo cual pues es muy chévere. Aquí está una visualización en 360 grados, muy muy chévere, del Schalke 04. No sé si me permita este navegador Chrome. Déjame ver, ojalá que sí. Está cargando, vamos pues, dale pues. Bien, aquí está, como puedes ver, tú puedes girar la cámara en pleno movimiento, de verdad que está chévere. Bueno, aquí está el señor, aquí va a tomar una foto. Bueno, está chévere, está muy muy chévere. Aquí tomo unas fotos, ahí muy chévere. De verdad, está bacanísimo. Te voy a dejar el link en la descripción para que tú mismo veas cómo pues hicieron algunas tomas del Schalke 04, ¿no? Y lo van a recrear pues fielmente al 100%, lo cual es muy muy bueno. Aquí está una banderita, miran, pues han dejado las banderitas, está chévere. Aquí está el señor ahí que graba todo en 360 grados y bueno, está interesante, está muy chévere. Bueno, aquí dejan en evidencia lo que ellos pueden hacer para que la gente vaya a trabajar con ellos, no se anime a trabajar con ellos. Bueno, acá tenemos otro apartado, y el cual es el que vine yo a destacar. Vine yo pues a hacer un énfasis en esto de acá. Aprende la mejor técnica y amplía las posibilidades del juego. Voy rápidamente a esta parte de acá. La captura de movimiento se enorgullece de ser el pico más alto en particular. Los jugadores en el extranjero difieren de los japoneses en su forma y apego muscular, esqueleto, rango de movimiento de las articulaciones y así sucesivamente. Por lo tanto, en el rodaje de captura, como puedes ver acá, amigo, mira esta parte de acá.
¿Sí ves? Aquí usaron a jugadores profesionales de fútbol para hacer captura de movimiento, de disparos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno. Adaptamos a actores extranjeros de diversos países, regiones que experimentaron el fútbol a nivel profesional. El rodaje se realizó colocando césped artificial en un gran estudio y reproduciendo el tono, incluso con un movimiento de lanzamiento de voleibol. Me imagino que es de volea. Es este de aquí. Este que está aquí. El uso del cuerpo variará dependiendo de la altura, la velocidad y el ángulo de la pelota, por lo que pedimos a los actores que jueguen con todas las situaciones con toda su fuerza. En la última mitad del rodaje, los actores comienzan a ver cansancio, qué chévere. Pero eso también es información valiosa. Como animación en la última mitad del partido, donde los jugadores comienzan a ver el color de la fatiga, incluso sus movimientos se capturan de forma realista. Bien, me imagino aquí yo, quiero pensar yo que lo de la fatiga no solamente es la típica animación que se llevan las manos a las rodillas, ¿no? Se quedan ahí, ¡ay, estoy cansado! ¡Ay, no! Me imagino que otro va a ser así, la posición jarra, ¿no? O otros que estén así parados, no sé, tratando de estirar la espalda, algo por el estilo, no sé. Bien, continuamos. También se toman tomas en 3D de jugadores de fama mundial. Con esto me imagino que es David Beckham, también Coutinho, porque Coutinho tiene un player ahí calcadísimo. Cuando el equipo de tiro se va al extranjero o cuando un jugador viene a Japón, no solo se dispara la cara, sino también la forma de todo el cuerpo. Ojo, esto ocurre solamente con los jugadores que viajan hasta Japón. Cuando un jugador viene a Japón, dice, no se va hasta Japón. O cuando todo el equipo de tiro se va al extranjero, o sea, todo el equipo de Staramba, cuando se va al extranjero, pues hace esa captura de movimientos, de tatuajes, de todo eso, ¿no? Pero bueno, hasta que el tatuaje esté grabado en todo el cuerpo, digitalizaremos con precisión todos los jugadores en cada esquina, desde el frente hasta la parte de atrás. Los creadores vierten sus habilidades en el juego y están moviendo la individualidad de tales jugadores. Bueno, aquí también dice que Winning Eleven, bla 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 bla, todo mucho tiempo, bla 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 bla. Bien, aquí quiero llegar con esto, ve. Yo tengo una mini teoría que se me ocurrió ahorita se me ocurrió mientras está grabando este video. Bueno, no ahorita, hace algunas ya un par de horitas. Cuando lancé un tweet donde preguntaba, yo hice una encuesta, donde preguntaba que por qué hay tanto misterio. ¿Por qué no suben gameplays de Brasil y Alemania? No suben gameplays de Brasil y Alemania a todas las personas que han jugado y han grabado y han probado el juego, la demo, y han podido grabarla con capturadora. No suben gameplays de Brasil y Alemania. ¿Pero por qué? O sea, es lo que yo me pregunto, ¿no? ¿Acaso vendrán los jugadores con sus, los del Madrid sobre todo, ¿no? Con su rostro escaneado, con sus tatuajes. ¿Será posible? Por lo que Staramba, bueno, pues lo escaneó, ¿no? Acuérdate. Entonces esperemos que sea así, chicos. Yo tengo mucha fe de que hayan escaneado el Real Madrid de una manera bestial. De hecho, pues por ahí tuve unas conversaciones muy interesantes con personas que han grabado gameplays, que han jugado ya la demo, y bueno, pues dicen que me voy a sorprender cuando vaya a ver a Brasil y Alemania. Entonces está más que claro, ¿no? Y bueno, yo acá lo dejo. Bueno, pues déjame ver si se me olvida algo. Bueno, aquí, PES Primicias. Dice que Konami está buscando gente con conocimientos de servidores dedicados, pero bueno, esta es la traducción de lo que está acá arriba. Y pues no voy a ahondar en eso, no voy a entrar en detalles. Porque bueno, es una traducción, no se dice por ahí exactamente servidores dedicados. Es más, el que sepa chino, japonés o mandarín, lo que miércoles sea esto, si ayuda a traducirlo, pues sería espectacular, ¿no? Pero bueno, aquí hay muchas cosas que tienen la palabra servidor, que no precisamente son dedicados. Pero bueno, se especula bastante que vengan para PES 2020 algo parecido, ¿no? Sin nada más que decir, me despido. Suscríbete si no lo estás. Nos vemos en un futuro video. Saludos.